Claro, yo pues yo podía estar aquí esperando a Brick. Si Brick se ha ido de viaje. Déjenme. Pero yo ahora tengo aquí un problema y es que somos tres personas. ¿Quién se va a quedar en el hospital? ¿Herrera? Dímelo. Ahí ya, ya no es. ¿Vas a asistir a la capacitación de psicología? Yes, ma'am. Ok. Santana. Va para la música. Púchala, papa. Hola. ¿Vas a asistir a la capacitación de psicología? Sí, sí, estaba acá por eso. Ok. ¡No! ¿Qué me contás? ¿Y quién se va a quedar en el hospi? ¿Quién se va a quedar en el hospi? Ay. ¿Está Clara? Clara, ¿se encuentra de servicio? Necesito a alguien que se quede en el hospital mientras hago la capacitación. Pucha la papa. O si no... ¿Todos quieren hacer la capacitación? Sí, las únicas dos personas quieren hacer la capacitación. Creo que Clara no está de servicio. Te voy a preguntar... Un momento. Por si viene alguien, digo, tendré que hacerlo. O una de dos. Le he preguntado a Charlie a ver si va a entrar, a Zack, para hacer la capacitación. Jefa. ¿Sí? ¿Escuchó al chico ahorita que le preguntó si estaba en radio? No. Sí, sí, el compañero se metió allá, creo. Le preguntó si estaba en radio, pero no le contestó. Pues estoy en radio, no le he oído. Ah, no, pero es que vino y se lo dijo de frente. Vale. Ok, entonces no te preocupes. Ok, vale, pues vamos a hacer la capacitación aquí. La vamos a hacer aquí, de servicio. Si viene alguien... no os cambiéis, venid al hall. Si viene alguien, lo tendremos que atender. Así que... Oh. Vamos a hacer la capacitación aquí ahora y lo que salga, salga, y lo que no sale, pues no sale. Ya está. No, es que somos tres. Somos tres. Y ahí viene un poli. Fantástico. Fantástico. A ver qué le pasa al policía. Buenas. Buenas, Doc. ¿Qué Hola. Necesita? Y me hice concha en la moto, la verdad, Doc. Venga. Esperad ahí, ahora voy. Ok, ¿dónde se golpeó? Más que nada en la espalda, la verdad. Me di una vuelta en el aire increíble. Ok, denme un momento. Si quieres ir... Si quieres ir haciendo las asignaciones, hazlas sin problemas. Vale. Le pondré una crema antiinflamatoria. Alguna compresa fría por esta zona. Debería encontrarse mejor, pero tendrá que tomárselo un poco con calma. La verdad es que sí, mucho mejor. Está muy épico el chaleco que tienen. Está muy bueno.
Muchas gracias. Me gusta también el vuestro. Es diferente. Sí, es cierto, es cierto. Me gusta que los doctores lleven chaleco. Está bueno. A mí también, créeme. Bueno, Doc, que tenga buen servicio. Nos vemos, Docs. Buen servicio. ¿Te vas un rato? ¿Cuánto tanto? Allá. Sí. Creo que es Jones. Vale. No te la puedo creer. ¿Queréis acudir a la última? ¿Alguno de los dos? Voy si quiero. Cer, no nos van a dejar hacerla. No nos van a dejar hacerla. Bueno, si llegan personas. Esperamos a que lleguen más para hacer la capacitación, ¿no? Tenemos que hacerla ahora, no se puede realizar más tarde. Asígnese al... Que me acabo de dar cuenta que no he fichado, soy una deshonra para la humanidad. Quiero hacer la capacitación. 10-4, espera Herrera y la hacemos. Ay, pucha la papa. Tablet. La vamos a hacer rápido, al momento, así, pium. Lo que me toca fichar, tengo que fichar, dame un momento. Como estaba mirando una cosa de los gráficos, se me ha ido totalmente fichar. Pero bueno, sé a qué hora he entrado perfectamente. La sé, pero a la perfección, porque la he mirado y todo. He entrado a la 1:04. Pa, pa, pam. Listo. Pi, 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 pim, pi, pim. Veamos. Tendrás que hacerlo con paciencia, pues sí. Ok. Claro. Ahora tengo que preguntarles de si han venido por la de psicotécnicos o por la de psicología. Veamos, voy haciendo la lista. Asistieron a la capacitación de psicología. ¿Quién es el que tengo aquí? Jones, ¿verdad? Pero Jones, ¿qué más? Porque yo siempre me olvido de su apellido, Claude Jones, ¿vale? Siempre me olvido del apellido de la gente. Claude Jones. Jones, a ver. Momento. Después está Herrera. Herrera asistió a todas las capacitaciones. Herrera. Y me falta Santana, que es el que está ahí al fondo. Tyron Santana. Tyron Santana. Vale, ahora necesito saber. Jones, ¿vienes solamente para psicotécnicos o también para ser psicólogo? ¿Cómo? A ver, ahora que está Herrera, os lo voy a explicar. Pues ahí me dijeron que hay un taller, por así decirlo, y yo vine al taller. Y yo vine al taller, claro que sí. Vamos. Vale, os explico. Esta es una capacitación de psicotécnicos. ¿Sabéis lo que son los psicotécnicos? Sí. Es los, digamos, es como una, se Para les medir hace una serie de la preguntas para ver si están aptos psicológicamente, psicológicamente, ¿no? depende para lo Sí. que apliquen también. Si es Exacto. para la policía, para algo más formal, generalmente lo piden. De acuerdo.
Entonces, ahora mismo me tenéis que decir si queréis solo vuestro rango como personas capacitadas para ser psicotécnicos o si también queréis ser psicólogos, que es un añadido. Yo quiero las dos. Ya, bueno, dos por uno. Herrera. Y yo preferiría hacer unas cuantas capacitaciones más, quizás, para estar seguro de ser psicólogo, porque no es algo que lo tomo tan ligero. ¿Tú por el momento quieres solo psicotécnicos? Sí, igualmente creo que ya lo tengo, ¿eh? ¿Cómo que ya lo tienes? ¿Y entonces qué haces aquí? A ver, lo tiene, en serio. Ya tengo un rango de psicólogo, nice. Vale, pues cuando salga alguna alerta vas a ir a atender tú. Elfe, no hay problema. ¡Es verdad! ¡Ya lo tiene! ¡Rango de psicólogo! ¡Cache la mar! Jones, tú también tienes el rango de psicólogo. ¿Ah, sí? ¿Asistieron a una capacitación de psicología? Es que la verdad, después de tiempo que psicología no, pero de psicotécnico sí. Yo también creo que sí. Con el añadido de psicología, imagino. Porque yo estaba en esa capacitación. Ah, es verdad. ¡Ay, terrible! Que ya todos tienen el rango de... Este es un hombro viejo, sí, sí. Ay, pero no. El único que no la tiene es Santana, bueno. Pero ¿por qué me pega? Ay, Santana. Igualmente podéis quedaros para escuchar la capacitación y así hacéis un recuerdo. Ah, entonces eso es psicológico. Ni cuenta, la verdad. Yo he ido a varias capacitaciones, pero he ido como por los loles, la verdad, pero bueno. Bravísimo, Santana. La cosa es colaborar, ¿eh? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Comencemos con la parte de psicotécnicos. ¿Alguno de los que estáis aquí habéis realizado un psicotécnico? Por el momento, todavía no. Negativo. De acuerdo, os explico rápidamente. En la radio interna vais a tener un apartado, que si no voy mal se llama psicotécnicos, para que no os perdáis. Lo voy a buscar, por si acaso. Okay. En efecto, se llama aquí a psicotécnicos. No sé si Santana puede verlo, pero vosotros dos sí. En ese apartado os explican y tenéis las preguntas que necesitáis a la hora de hacer un examen psicotécnico. Hay dos exámenes, el de armas y el civil. ¿Alguien me puede decir por qué hay una diferencia entre el de armas y el civil? ¿Por qué son diferentes? Yo no lo puedo ver, pero supongo que es para saber si están capacitados para usar armas, ¿no? Ya que pueden tener tipo delirios o algo y comenzar a disparar, ¿saben? Algo así. Bueno, no delirios, pero bueno, quizás es una persona antisocial, bueno, también cuando puede ser. Cuando se le realiza el psicotécnico y bueno, vemos si está como en sus cabales, a ver, si no es una persona agresiva o que esas personas que reaccionan mal, digamos, ante alguna situación y evitar que surjan accidentes. Que la persona quizás en una situación se ponga agresiva y directamente saque el arma y empiece a disparar a civiles o lo que sea. Más que nada se le risa a los oficiales o a los que postulan para ser oficiales. En efecto. El examen de civil es un examen más básico que se suele realizar la mayoría de la gente. Para según qué trabajos también lo piden. Y es más que nada, se basa en tres preguntas, bastante simples, pero que te sirven para ver cómo reacciona la persona y en qué cosas se fija. El psicotécnico de armas es un tema más serio. Es tema de estar dándole el permiso a una persona para que pueda portar un arma, casi casi. Voy. No, yo. Te adelanto. Okay. No, tranquilo. Bueno, ¿Me puedes hacer el segundo ya que estamos acá? Porque la verdad es lo único que me falta, la verdad. Me lo iba a dar. Calla. Me lo iba a dar Sánchez, pero lamentablemente
Si ya, termino pero... el... si puedo terminar esto en menos de media hora, te lo hago. Anda, entonces te dejo solo con él, ¿te parece? Para que así te dediques a él y lo acabes más rápido. No, porque entonces te irás y tendré que recordártelo después a ti y después a Herrera. Es más trabajo. Bueno. Vale, John, ya que tienes el rango de psicólogo y eres muy bueno en lo que viene siendo la psicología, explícame. ¿Qué es lo importante lo que hay que fijarse en una persona? Uf, tengo que ir al baño, ¿eh? No. Quédese aquí, Jones. Quédese aquí y responda. A ver, ¿me puede repetir la pregunta si no es mucha molestia? ¿Qué son las cosas más importantes a fijarse en una persona cuando le estás realizando un psicotécnico? Bueno, lo que yo hago es cómo responde. Yo, o sea, mi método, porque cada uno tiene un método distinto de cómo verlo. Mi método es ver cómo se sienta, cómo me responden las preguntas y algún tipo de gesto o algo que me haga dudar. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, te estoy oyendo. Sí. O sea, cualquier tipo de sugestos, ver cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se dirige hacia mí. Vale, lo que responda a la pregunta te da igual, ¿no? Ah, no, claro, las preguntas también, pero yo más me fijo en cómo es él en general, ¿me entiendes? Su forma de sentarse, como le digo, cómo me responda, como le digo, cómo se dirija hacia mí, cómo me hable, cómo me responda las preguntas que se le formule. Ok, ¿algo que quiera añadir, Santana? Pues sí, como había dicho el otro compañero, me fijaría en algunos rasgos de personalidad que pueda tener para saber si es más tipo agresivo, si es más una persona que le gusta mandar o que sigue instrucciones. Dependiendo también del trabajo, me fijaría en las habilidades que requieran esos trabajos, ¿no? Si es un trabajo a lo mejor más tipo animado, así de como en algún antro o algún club, pues saber si esa persona es muy introvertida, extrovertida, todo eso. Y si es de armas, pues verificar que tenga la inteligencia emocional y ese tema de controlarse, de mantener la mente fría y todo en caso de problemas, ¿no? Bueno, yo me fijaría en eso y también obviamente pues, su aspecto, es decir, si está, olvidé la palabra, pero alineado y si, pues no sé, cualquier cosa del lenguaje no verbal que pueda notar ahí si me está mintiendo. Bueno, en eso discrepo, ¿eh? Para mí la alineado. Apariencia no es tan importante para mí, sino es que puede ser una persona que se vista, digamos, puede ser... Es que por eso me refería a la palabra alineación, que es como tipo de... Si es una persona que se ve que, por ejemplo, puede venir drogada o una persona que puede venir... Ah, no, claro, esa es otra cosa. Como que se note que lleva días sin dormir, cosas como eso. No tanto la ropa y eso, sino eso. Es muy importante ver las distintas reacciones de la persona y también comprender cada pregunta. Porque ninguna persona os va a contestar igual a la misma pregunta. Os voy a poner un ejemplo. En la primera pregunta que hay en el psicotécnico civil dice: después de unos meses de trabajo vuelves a casa y el avión donde vas tiene un accidente en el cual sobrevives. Lo primero que ves es que estás nadando en el agua y al fondo hay una isla, pero ves personas heridas aún con vida y algunas otras en shock. ¿Qué sería lo primero que harías? Imagino que cada uno ha pensado en su respuesta, ¿no? Me encanta. Ah, sí. Perfecto. Porque claramente cada uno tiene una respuesta respecto a la pregunta. Veréis que en el apartado del psicotécnico civil os pone cuáles son las respuestas incorrectas. Pero al fin y al cabo os van a decir preguntas aleatorias. Por ejemplo, Santana, imagínate que me has hecho esa pregunta y yo te digo: sinceramente me da igual los accidentados, creo que a uno de ellos lo usaría como bote para llegar a la isla y cuando llegue a la isla intentaré salvarme yo sola y dejarlos ahí morir porque odio a la humanidad. Bueno, pues pensaría que usted es el próximo Hitler o algo así, ¿sabes?
yo lo tomaría como una respuesta incorrecta. Ok. Pero, ¿y si te dijera, voy a ir nadando hacia la isla yo sola, sin fijarme cómo esté el resto de la gente, pero cuando esté en la isla llamaré a alguien para que venga a rescatarnos? ¿Qué opinas de esa respuesta? Bueno, pues miraría al menos algún tipo de empatía hacia las demás y obviamente un alto instinto de supervivencia. Tal vez también pensaría en algo impulsivo porque nadar así sin pensarlo también puede ser peligroso, ¿verdad? Pero, pues bueno, eso lo vería mejor que lo otro. Vale. John, ¿tú que tienes las respuestas ahí y puedes mirarlo en el teléfono? ¿Qué opinas? Ah, bueno. En sí está... la, ¿de cuál? ¿De la primera o de la segunda? ¿Cuál me...? Cuál mira, John, tienes las respuestas, ¿eh? De la primera. Sí, sí, la... sí, sí, la tengo. Justo en mi... ojo izquierdo lo tengo por si pasaba estas cosas. Venga, te dejo mirar el móvil. Dime. ¿Pero por qué a mí? ¿Qué está mal? A ver, a ver. ¿Qué opinas de las respuestas? Bueno, la primera está mal y la segunda está, bueno, bien entre comillas, porque, o sea... según la respuesta de acá, lo que importa es la intención de querer ayudar a la otra a las personas en general. O resumido, sea, ¿no? O sea, lo que yo leo. Entonces, para ti, John, si yo me voy a la isla nadando sin mirar a nadie más porque me importa mi vida, ¿soy una mala persona y tengo el psicotécnico suspendido? No, no, no. Lo primero, lo que dijiste es de que vas a usar como bote, o sea que prácticamente es y no es posible también. No puedes usar de bote una persona. ¿Cómo que no? O sea, yo lo veo la lógica, ¿eh? O sea, ahí estás mal, ahí estás volando. Lo segundo, bueno, puede ser también porque de nadar puedes nadar. Depende también a qué tan largo sea el tramo. Lo importante aquí es analizar la pregunta de cada uno. Yo he tenido gente que la primera pregunta me la ha contestado muy mal, de esto de me voy a la isla solo, pero las otras dos me las ha contestado bien. Entonces, es un tema de vuestro criterio propio, de si sentís que las respuestas de la persona son coherentes, si son suficientes para probarlo o si no son suficientes para probarlo. Recordad que si tenéis que suspender un psicotécnico, sobre todo de armas, hacedlo. No vamos a darle ningún arma a alguien que esté loco solo por no querer suspender un psicotécnico. ¿A que sí, Herrera? Por supuesto. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a los psicotécnicos? No, ninguna. Supongo que ha de tener... antes era como buscar el sentido de las respuestas y pues ya teniéndolas ahí en el, pues en el correo va a ser más fácil, ¿no? Exacto. Sobre todo hay una que es ¿qué animal serías y por qué? Esa pregunta no tiene una respuesta mala, pero sí que es interesante ver qué te contesta la persona y qué es lo que le interesa de los rasgos de cada animal. A veces te dicen un animal solo porque tiene un color bonito. Bueno, ahí. Pero en sí, ¿en qué caso sería un animal? O tampoco hay así una respuesta. Yo supongo que no es. Yo supongo que no es tanto el animal, ¿no? Si es, por ejemplo, te digo, yo quiero ser un gatito kawaii, pues igual y no le ves nada malo. Pero si te digo, quiero ser un gato para cazar roedores y destazarlos y comérmelos, tal vez ahí como que. ¿Sabes? Pero, o sea, tú también, si dices, quiero ser un gato kawaii, eso, o sea, para mí es como diciendo, porque lo dice sí, sí. Como para quedar bien, ¿sabes? Ajá, también puede porque ser. Porque por eso eres psicólogo, ¿eh? Sí, sí, pero por eso digo, o sea, yo supongo que es más sobre la respuesta que, o sea, ¿por qué quieres ser ese animal? Que el animal, ¿no? Lo más importante, ¿por qué te sientes identificado con ese animal? Porque uno de los animales más comunes que os van a decir va a ser el león.
Y he tenido gente que me ha dicho, quiero ser el león porque es muy fuerte y porque es el rey de la selva, porque es el que caza, el que lo hace todo. Pero en sí el león no hay en la selva, ¿eh? Que la gente no sabe que... Sí, eso es lo más gracioso. Y luego he tenido gente que me ha dicho que le gusta el león porque es un animal significativo en su vida, le gusta la figura del león como... el aspecto en este caso y le trae buenos recuerdos. Ninguna de las dos respuestas está mal, pero son dos formas diferentes de interpretar a un mismo animal. Bueno, ¿y usted qué animal sería? Yo, un tigre de Bengala. Anda ya. ¿Por qué? Hago una extinción. El por qué lo dejo a vuestra imaginación. Cuidado, ¿eh? Uy. Miedo. De acuerdo. Tema de los psicotécnicos, algo más que decir. Cuando venga alguien porque quiere entrar a la policía, le debéis hacer los dos psicotécnicos, no solo uno. ¿De acuerdo? Ok, no sabía eso. Importante, porque ha habido gente que le ha hecho solo el psicotécnico de armas y al ser policía necesitan los dos. De acuerdo. ¿Sabéis redactar el documento del psicotécnico? No. ¿Sabéis ver los documentos? Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. También. De acuerdo. Pues en la tablet, si escribís documents, pues aparecerán todos los documentos. Y solo debéis tomar un documento de psicotécnico de armas o civil. Rellenar con los datos, obviamente, los de la persona que estáis examinando. Cerrarlo, hacer la copia y entregar la copia. Eso sería todo. En el caso de que la persona suspenda el examen psicotécnico, se le suele decir que vuelva en 24-48 horas. Si, por ejemplo, veis que ha contestado muchas preguntas mal, podéis decirle que vuelva en 2 días para volver a intentar el examen. ¿Qué pasa? Okay. ¿Y cuántos puntos, por así decirlo, tienen las personas o es ilimitado? Repite, por favor. O sea, si una persona reprueba el examen, ¿cuántas veces puede hacerlo? ¿O no tiene número? En teoría no hay límite. Una persona puede realizar el psicotécnico todas las veces que quiera, pero obviamente si contesta mal las va a suspender todas. Ya, pero si también la suspende y la sigue suspendiendo, creo que debería ya haber un límite. Obviamente... Si viene 5 veces a realizarse el psicotécnico y las 5 veces la suspende, yo creo que la persona entenderá que debe dejar de hacerlo. Igualmente os digo que el índice de personas que suspenden el psicotécnico es muy, pero muy, muy bajo. Así que pocas veces os va a tocar a alguien a quien tengáis que suspender. ¡Toisito! Muchas gracias por esa suscripción de regalo a Toisito, que ahora ya tiene ahí... su resub 7 meses ya, madre mía. De acuerdo. Si no tenéis ninguna pregunta más del psicotécnico, nos vamos con la psicología. ¿Quién me puede explicar qué, en pocas palabras, qué es? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué es qué? ¿La psicología o el servicio que ofrecen ustedes? Pues el servicio... Si quieres explicar también la psicología, está bien. Bueno. La psicología es la ciencia que observa, analiza e interpreta el comportamiento humano. Y el servicio que ustedes ofrecen, me imagino que son sesiones en las cuales dan algún tipo de apoyo o intervención psicológica a las personas. Para mejorar su salud mental. Por los 2 años. Vale. ¿Algo a tener en cuenta a la hora de realizar una sesión de psicología? Tratar de buscar un
un lugar bastante cómodo donde pueda se pueda hablar tranquilamente, que no sea el hospital. Bueno, sí, eso ¿no, es... ¿No los hacen aquí? Se pueden realizar aquí en el caso de que sea necesario, pero siempre se, o casi siempre se les va a llevar a la estación de bomberos. Obviamente tienen que informar a Capitanía o a quien sea de que van a ir a realizar la sesión y llevarla. Puntos a tener en cuenta. Cuando seáis psicólogos veréis que en la red interna hay un canal que es el canal de psicología. Debéis dar citas. No podéis, si os viene alguna persona y os dice necesito que me den tratamiento psicológico ahora, debéis primero darle una cita de una hora y en el caso de que no podáis, escribirlo por ahí para que otra persona lo tome. ¿Se entiende? Dejamos los datos de la persona junto con el teléfono, lo que, bueno, digamos lo que le aflige a la persona. Y bueno, si nosotros no podemos, lo toma otro psicólogo y bueno, lo llamará la persona. ¿Es así? En este caso sí. Veréis que hay a veces que la persona quiere una cita para el lunes a las 5, como ejemplo, y obviamente no pueden asistir, entonces tendrá que asistir otra persona. Siempre y cuando no hayan asistido ya a ese mismo paciente. Un psicólogo, un paciente. ¿Qué más a tener en cuenta? No podéis asistir a ningún familiar o conocido. En el caso de que sea alguna persona cercana a vosotros, debe encargarse otra persona. ¿Forma de que se encargue otra persona? Escriben en el canal que tal persona quiere tener una sesión y ahí ya buscan. Vale. Y bueno, creo que más a decir, es importante que escuchen a la persona, mantengan la calma. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, porque cada persona es un mundo. La primera sesión es gratuita, si no voy mal, es para conocerse. Y después cada sesión tenéis el precio puesto en el canal de precios, por si se os olvida. Al igual que los psicotécnicos, tanto civil como de armas, están los precios puestos. A la hora de recetarle algún medicamento a la persona, les podéis hacer una receta, pero siempre y cuando vosotros consideréis que debéis recetarle eso. Si os viene algún paciente pidiéndoos que le deis un medicamento en concreto, si os viene algún paciente diciendo cómo tenéis que asistirle o cómo, qué opiniones tenéis que dar al respecto, no os preocupéis. Vosotros hacéis vuestro trabajo con calma y le recetáis lo que creáis necesario. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo. Si el problema llega a ser muy grave con el paciente, recordad que podéis comunicarlo. Y en el caso de que necesitéis ayuda con alguna cosa, siempre podéis preguntar. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta porque nunca he visto a alguien hacer eso. Es decir, no tanto de ver cómo lo hace, sino como que ustedes le dan algún tipo de promoción a ese tipo de actividades o algo así. No se les da promoción porque normalmente la gente que quiere una sesión psicológica ya viene al hospital pidiéndola. Ah, vale, entiendo. Normalmente vienen buscando algún psicólogo y en el caso de que haya alguno se le pone en el canal. Si algún día estáis de servicio y dicen que se requiere un psicólogo, podéis ofreceros. A la hora de llevar a cabo las sesiones, cada uno decide cómo hacerlo, pero imagino que tenéis más o menos una idea de escuchar al paciente, preguntarle por sus problemas. Todos vienen por algún tema en concreto, así que de hablar tendrán para hablar. ¿Alguna pregunta?
Bueno, a mí me queda claro. No, creo que no. A ver. Un momento, voy a mirar si Tyrone ya tiene su rol. No, no lo tiene. Ok, pues creo que eso sería todo. Dame un momento que mire. Veamos. No estoy segura de si me ha faltado algo o no. De acuerdo, también hay una normativa en la radio interna. Es bastante antigua, pero os puede servir como guía si la leéis, en caso de que necesitéis alguna inspiración a la hora de vuestro trabajo. Es tan antigua la normativa que la persona que la puso ya no está en este Discord. Imaginaos. Vale. Sí, vi que es bastante extensa. Es algún... Como cuatro hojas, ¿no? Samantha Richman la puso. Pero bueno, sí, sirve... Bueno, cuando está ahí. Algunas de las cosas que están ahí ya no se llevan a cabo, pero os la estoy nombrando más que nada por si no estáis seguros de cómo llevar a cabo alguna sesión. Aparte de preguntarle a otro compañero psicólogo, también podéis buscar ahí. Y parece que se nos está muriendo alguien. Buenas, caballero. ¿Alguien que me pueda atender, porfa? ¿Jones? Ya, pero ¿por qué me vota a mí? Okay, bueno. Porque antes no ha querido ir a la alerta, así que se va ahora. ¡Matt! ¿Qué iba a decir? Guapa. Es muy bueno, antigua. Más que nada, creo que lo que es ya en la sesión, entrando en la sesión, lo que más costaría es mantener la imparcialidad y tratar de no dar tus opiniones. En es lo más complicado, pero bueno. Es por eso mismo por lo que no se permite que alguien haga una sesión a un compañero, a alguien cercano o así. Porque hay que mantener la imparcialidad, hay que mantener la confidencialidad y esas cosas. En el caso de que la sesión se os esté siendo muy costosa, siempre podéis comentarlo con el resto de psicólogos para que intenten ayudaros o pasárselo a otro paciente. Ya os digo que normalmente podréis con ello porque suelen ser casos bastante comunes, pero siempre va bien avisar. Siempre va bien advertir. Y de última vez estudiamos un poco y por otra parte, además de consultar, y bueno, vemos. Pero si ya es muy complicado, que sería raro, pero puede llegar el caso. Consultamos y bueno, vemos si lo podemos trasladar a otro psicólogo más con más experiencia, quizás. Siempre puede pasar, sí. Ha habido psicólogos que se han hecho muy amigos de su paciente. O que lo están pasando muy mal con el paciente y prefieren pasárselo a otro psicólogo. No hay ningún problema con avisar en caso de que estéis teniendo problemas. O incluso si el paciente os está incomodando, está haciendo algo que no os gusta, también podéis comentarlo sin problemas. ¡Uy, me estoy muriendo de hambre! Por lo demás, creo que sería hasta ahí. Ok. Cualquier duda, bueno, consultamos ahí. Bueno, sí. Cuando, bueno, vosotros ya podéis ver la parte de psicología, pero Santana, cuando puedas verlo en la radio interna, le echas un vistazo y miras todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿de acuerdo? Vale. Perfecto. ¿Jones? Dígame. ¿Quiere que le haga el examen o qué? ¿Cómo? ¿Quiere el examen? Uy, no querías un examen tú, sí, cierto. Ah, sí, el segundo, sí. Bien, tienes 15 minutos. Así que... Pero por... Bueno, sí, Herrera, vamos, entonces. Herrera y Santana, quedaos aquí. No. Uy, ahí, dale. Ah, bueno. Se me acabó.
Quedaos aquí de guardia. Sí. No creo que tardemos mucho. ¿Cómo? ¿Pero por qué no me tiene fe? ¿No me tiene fe? John, ponte serio porque, ¿sabes? Me conocen por no tener ningún problema en suspender a nadie, ¿eh? Así que vamos. Me siento mal del estómago. Si ocurre cualquier cosa, avisad por radio. Pero... Sea amable. Amy, sea amable. Y ponte dura, vámonos. Ten. Ya. Vale. Ay, es que se me ve transparente el helicóptero. De acuerdo. Ponle el color del shaft. Ok. Ya lo he sorprendido. Ya, perdón. ¿Puedes quitar lo que está marcado? ¿Pero dónde está marcado? Yo no veo nada marcado, ¿eh? Ah. Perfecto, dirígete a esa dirección. ¡Vámonos! ¿Qué? Hagan sus apuestas. ¿Qué creen? Tengo cinturón, ¿verdad? Vale. Hagan sus apuestas. ¿Qué creen? ¿Sabes cuáles son los lugares que no se puede sobrevolar en helicóptero? ¿Cómo? ¿Cuáles son los lugares que no se puede sobrevolar en helicóptero? Bueno, en mi... No sé, si nunca me lo han dicho, solo me han enseñado a volar. Mm-hmm. Si los que me han enseñado no me dijeron nada de eso, ahora usted me sale con... Los lugares que no se pueden sobrevolar con el helicóptero son Fort Zancudo y Federal. ¿Sabes cuáles son? Ya, sí, sí. Federal, sí. No te la puedo creer. Vale, Fort Zancudo... Y lo verás después. Ven, no sé si la ves ahora, pero hay una H justo abajo de nosotros. Tienes que aterrizar ahí. Creo que sí la veo. Lo que tenemos a la izquierda es Federal. Así que ni se te ocurra sobrevolarlo. Yo digo que saca alrededor de 70%. Bueno, comenzamos mal si no sabe cuáles son los lugares que no puede sobrevolar. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, lo comprendo, lo analizo y te suspendo, hombre. ¡Hombre, Mikecito! Pero bueno, ¿ya se fue de stream? Andamos haciendo un examen del C1. ¿Qué tal está? Muchas gracias por esa raidecita. ¿Cómo anda? Uy, ya está aparcando mal, ¿eh? Lo voy a llevar... A ver cómo conduce, a ver si lo puedo llevar a las montañas. Vale. Qué mal veo el helicóptero, güey. No hay ninguna forma de que no se vea tan mal. Lo odio.
Aparca la H. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho mal ahora? De acuerdo. ¿Sabes dónde estaba el antiguo hospital de Sandy? El de Sandy. ¿El que está acá al costado? El que está ahí cerca donde te he marcado. No vueles muy alto, acércate. Ahora es una comisaría, así que sobrevuela la comisaría. Veamos, ¿qué es para él volar bajo? El pato. Esto para él es sobrevolar bajo. Vamos a ver qué hace. Estoy fácil, ¿eh? Ahora es modo fácil, güey. De acuerdo. ¿En qué lugares aterrizarías aquí? No aterrices. ¿De acá? ¿Aterrizarías en la H? Sí. Negativo. No puedes aterrizar en ningún helipuerto del cual no tengas permiso. ¿Pero este no es el hospital? No, es una comisaría. Anda, ya que lo han remodelado. Yo no vengo por acá, la verdad, pero siempre he tenido entendido que la H era. En el caso de que tengas una alerta en esta zona, ¿dónde aterrizarías? Bueno, aterrizaría en este lado de acá que está descampado. No sé si está bien. Acá. De acuerdo. ¿Encima de la casa? No, no, abajo, encima. Me voy a subir después. Ok. ¿Aterriza? Guata, ¿me enseñas a hacer MS para el próximo PJ? Yo te enseño. Pero te voy a dar caña, ¿eh? Te voy a dar caña. Hombre, Amy solo enseña a los mejores, ¿no? Que va. Ay, ay. Lo que a lo mejor no te parece mucha emoción a ti, ¿eh? No sé. Uy, justo en la montañita. De acuerdo. Dirígete hacia Paleta. Eli, no hace falta que me enseñes. Yo te hago el examen, ¿eh? Ahora, si lo suspendes, no llores. Si lo suspendes, no llores. Parece que tiene los mínimos. Pero no sé yo hasta qué punto tiene los básicos de rescate. Dios, qué mal se ve el helicóptero. Ay, lo odio tanto. No entiendo por qué se me ve tan mal el helicóptero. Y mirad lo que hace eso, ¿veis? Si yo conduzco de locos. Pues si conduces como un loco, te voy a tener que suspender. ¡Oa! ¡Oa, Natsu! ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están? No he estado haciendo directo estos días. He andado medio, así media san. Pero me alegro veros, linduras. Te aterrizo en un 4x4. Sí. Claro. Claro que sí. Eres de los típicos que aterrizan un 4x4 y luego se come un árbol. Luego se come un árbol. ¿Me escuchas? Terrible. Te escucho, dime. Ay, no puedo con lo que me está haciendo. Vas a estar asignado en Alfa 1, ¿sí? Vale, 10-4. Aterriza en el helipuerto de Paleta. El árbol. Los árboles son lo peor que existe para los helicópteros. Sí, sí, un 4x4. Un árbol, te lo comes y no lo ves. Ay, no, me llaman por teléfono, ¿quién es? Aterriza. Voy. Es más importante el helicóptero que un teléfono. Sí, lo sé, pero es que me está reventando la oreja. Nunca he roleado DMS. Yo me lo paso muy bien. No es tan emocionante como la policía, piu, 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 pero tiene sus momentos muy guapos. ¡Ay, que se le va! ¡Ay, se le va!
Uy, 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 uy. Uy. Ah, ya. ¿Controlas? ¿Controlas el H? Bien. Se le ha ido un poco, pero ha aterrizado bien. En la anterior no se le ha ido, pero ha aterrizado mal. Estoy inspirado. ¿Ya has contestado a tu importantísima llamada de helicóptero? No, 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 déjalo ahí, no me importa. Ahora es importante el avión y tu vida, sobre todo la mía, pero la tuya también. Okay. Dame un Creo que te. momento. No sé si soy yo, pero creo que hay poco combustible, ¿eh? Sí, ¿tienes bidón de gasolina? Pero puedo ir corriendo hasta el grifo que está acá al costado. No, no te preocupes. Vale, vas a tener que ir corriendo al grifo que hay. Anda, ya. Un dos, un dos. ¡Ay, no tengo bidón! Si llega en menos de 5 minutos. Si no llega en menos de 5 minutos, los vendo, no, hombre. Pobrecito. A ver. Zona de árboles. Estoy buscando una zona en concreto. Lo voy a llevar, pero bueno, ¿quién se ha matado en un lugar que me va perfecto? ¿Quién ha sido el que se ha matado ahí? A ver, ¿dónde es? ¿Dónde es? Ah, es ahí abajo. Pero si puedo acudir yo a esa alerta. A ver. Nos encontramos en Paleto, así que. Acudiré. Problemas con la radio. Acudiré a la alerta en un momento. What the fuck? Ahí llego, ahí llego. Voy a ir con la atajo porque creo que me tengo que meter en tierra yo, ¿eh? Informa que va en camino a. Ya hay un carro para. Si quieres, ves recargando de gasolina. Voy a la alerta. Bueno. Había un carro y me he hecho correr hasta el grifo, Amy. Ay, ¿qué me está pasando? Ay. Creo que me tengo que meter en tierra. Sí, menos mal que me llevo la tarde. Liam, tú no tendría pulso y me haciendo la autopsia mientras llora. Oye, qué malo, güey. Qué malo, eso está feo. Eso está muy feo. Veo a las personas que están dentro del vehículo, no te lo puedo creer. Ah, no, no me tengo que meter en tierra. Ah, no. Listo, amargado. Vámonos. Hola. Buenas. ¡Ah! Ay, Dios mío. Veo que me oye. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Me podría decir dónde se ha hecho daño? ¡Ah! Es que, no sé, se me desabrochó el cinturón de la moto, me caí. Oh, no, bueno. Se te En la desabrochó cabeza. el cinturón de la moto. Sí, no sé, había una piedra en el camino, la esquivé, me caí. Muchos Terrible, factores. caballero. Y perdí un ojo encima. ¿Perdió un ojo Terrible. también? Terrible, terrible, sí. Bueno, dime un momento, le amputamos No, no, el no, 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 no brazo hay que y amputar. listo. Hay que amputar, creo, eh. Ay. Así que me está revisando o reparando un tractor. Perdí. Y ahora los médicos tienen chaleco antibalas. Es increíble, eh. Bueno, tendré que revisarle, caballero, ya que no sabe dónde le duele, así que no se preocupe.
Ahí. Me está revisando o arreglando un tractor. A ver, caballero, ¿quiere que lo cure o que no lo cure? Yo rodeando de MS. Lleva los monitores en el pecho, responso los corro días y cara. Bueno, pues lo que veo no está tan mal como decía. Eso sí, le va a doler porque le tengo que desinfectar los raspones. Solo que nos dé muy frío, la verdad. Y no lo escupa, porque las pasadas me escupieron. ¿Cómo? Sí, sí. Creo que era un médico falso, la verdad, ahora que lo pienso, porque venía en un camión de bomberos. Probablemente. De acuerdo, desinfecto un poco, una compresita fría y listo. No, fría. Sí, tiene que ser fría, tiene moratones. ¿Te encuentra mejor? La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, me encuentro bastante mejor, la verdad. Ok. Pero me duele mucho, ¿eh? Sí, le va a tocar descansar, ir con cuidado y... Si no conduce de todo bien la moto, hacer que la conduzca otro. No es mi culpa, la verdad, no fue mi culpa. Es que había... ¿Sabes? Había una de estas cositas que a veces están como en la carretera y se te aparecen así. Son como, ¿sabes? Esas cositas. Esas cositas que se te aparecen en la carretera. Y esas cosas que aparecen ahí, ¡pumba! ¡Pumba! Yo lo llamo girar mal, pero... Sí, usted sí, lo puede llamar también. Cositas. Algo parecido. Si no necesita nada más, me retiro. Adelante, hasta luego. Cuídense. Un sana sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana y listo, ya me vi el mejor MS, Dios. Listo. 10.98 de la última alerta. Madre mía, Mike. Tú vas a llegar creyendo que tú puedes hacer lo que tú quieras y tú no puedes hacer lo que tú quieras. Te vamos a agarrar de las patas. Te vamos a agarrar de las patas, a ver. Bueno, literal. Ser MS. ¡Ay! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡No me frenó! Bueno, sí me tuve que meter en tierra, menos mal. ¿Estás bien, Tajo? Está estupenda. ¿What? ¡Está estupenda! ¿Qué onda? Ok. Lo más random que me ha pasado el día de hoy. Ah, no. Ah, le falta una rueda, vale. Bueno, pues no, estoy al lado. Pero Amy, no sé qué es lo que acaba de pasar. ¿Me vais a pedir una explicación? No la sé. No la sé. Menos mal que he ido con la Tahoe, la verdad. Porque no frenar con la Tahoe, vale, pero no frenar con la ambulancia, uff. ¿Ya estás, Jones? Sí. ¿Preparado? Por supuesto, yo nací preparado. Perfecto. Pero sea amable también. Sí, por supuesto que sí, John. Bueno. Vamos a ir aquí. Supongamos que hay una alerta y que hay una persona accidentada en ese lugar. Mientras no sea en la montaña, porque... Ah, ¿no tuviste accidentes en la montaña? No, bueno, accidente, por decirlo. Me caí usando un paracaídas y tengo fobia en las montañas. No te preocupes, después vamos a esa zona. Vale, veo que es piloto que no es que avance directamente, sino que sube y avanza. No está mal, se puede ir así. No voy a bajar puntuación por eso. Vamos a la parte que me interesa. Pero Amy, sale ser MS corrupto. Todo el mundo quiere ser corrupto, me encanta. No sé cuántos corruptos hay. Vale. Ok. ¿Ves en la zona de abajo? ¿Cuál? Los árboles. ¿Ves los árboles? A ver si puedo marcárselo. De acuerdo, acércate.
El sujeto se encuentra... Ha sufrido un accidente sobre las vías del tren y está cerca de los árboles. No tienes que aterrizar, pero sí acercarte lo suficiente para que tu compañero baje y atienda a la persona. Le voy a quitar la marca porque está siguiendo la marca. Vale, ¿ves las vías del tren desde aquí? Las vías del tren, la verdad es que no lo veo, ¿eh? Yo tampoco. Por lo tanto, hay que ir más adelante. Perdón, es que... Ok. Ah, bueno, acá estamos. De acuerdo. Lo que haría es bajar la cámara en el lado de allá, donde está este... un espacio algo grande. ¿O quiere que con la cuerda bajarnos? En este caso tienes que acercarte al suelo. Las vías del tren no, porque puede pasar un tren. Y en esa fábrica privada tampoco. Por lo tanto, tienes que buscar alguna superficie, como la que tienes justo debajo nuestro, y bajar lo suficiente para que yo pueda bajar con la cuerda. No aterrizar. No aterrice. Venga, mantente ahí. Vamos, dale, va, tú puedes. Confío en ti, Jones. ¿Vamos a morir? ¿Apuestas? Está re fácil, venga, va. Tú puedes. Me tengo que poner en ese camino de ahí. ¿Veis ese camino? Tengo que pedirles ese camino. Nos estamos comiendo ese ahí. Ve ahí. ¿Es lo máximo que puedes bajar? Ay. Se les estabiliza. Veamos. Ahí o más. Perfecto. Vale. Ves subiendo el Silizat. Por último. ¿Cómo? El monte Silizat, ¿no sabes cuál es? Sí, no te he escuchado. Pues por ahí. Buen trabajo, Amy, estabilizando el... Aproximadamente sí, si quieres ir para allá. ¡Hombre, Atroncito! ¿Cómo está? Veo que le ha tocado una supa al Rubius, ¿eh? ¡Buenarda! Bueno, con todas las que le he estado regalando. De acuerdo. Por este lugar debes encontrar una zona en la que aterrizar. Aquí en el Monte Chile. Bueno, acá mismo. Acá mismo, sin problema y sin pena. Oye, le podría haber puesto ahí arriba, pero no estoy del todo segura yo, ¿eh? Así que se la voy a dejar aquí. Con cuidado.
¡Uy, uy, 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 uy! Te estabiliza y aterriza. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, tiene justo al lado una zona recta donde poder aterrizar, pero vale. De acuerdo. Vale. Nos acercamos a la parte final del examen. Dirígete hacia el mar, que tenemos a la izquierda. Se le desestabiliza, pero controla bien. Así que, aprobado está. Aprobado está. ¿Con qué nota? Ahora veréis. Vale, ves volando hacia el mar. Ahora dile que aterrice la luna si no lo aprueba. Exacto. De acuerdo. Y ahora que se encuentra en el mar, dirígete hacia el hospital de Viceroy. El Wilson es súper mono. Es adorable. Y da vueltitas. ¡Qué mono! ¡Wilson! Vamos a ver. Me hace gracia la gente que le digo, ves al mar y vete al hospital de Viceroy. Y lo que hacen es salirse del mar. No quieren ir por el mar. Y yo me quedo como que, wet. Ok. Ok. Vale. Problemón, no veo. De acuerdo. Verás un recinto a tu derecha que parece una gran pista de aterrizaje. Eso es Fort Zancudo. Voy hacia allá. Sí. No, no, no vayas, no vayas. Ves al hospital de Byron. Pero es uno de los lugares que no se pueden sobrevolar. Porque si lo sobrevuelas, te pegarán un tiro. Dicho cariñosamente. Así que hay que tener cuidado. Hay alertas que verás que están cerca, por lo tanto tienes que rodear el lugar y aterrizar en la zona correcta. No es muy complicado, es volver a la ciudad normal. ¿Estás volviendo a Viceroy? Bueno, una paradita aquí para tomar el aire. Una paradita para tomar el aire. Es que no veo. No veo lo que hay más lejos de mí. Esto es horrible. Ahora mismo está en la altura que realmente te siguen para cuando te examinas a piloto. Pues sí. Vale. Que no se te olvide si no quieres morir. Es interesante por dónde está yendo. Una de las cosas que miro. Porque la verdad, el tiempo que hemos perdido para que llegue a Viceroy, o sea, ha literal cruzado todo el mapa. Ahora mismo ha hecho una línea recta. Ha pasado de estar aquí a estar aquí. O sea, ha hecho así una línea, cruzando todo el mapa. Ay, que no puedo ver los edificios, no te la puedo creer. No se lo marques. No se lo he marcado. Se lo ha marcado él. No. Ya estáis al lado, pues. El primero que lo examino que marca el lugar. Un punto menos.
es parte de la examinación, o sea, no les marca dónde está el hospital, les digo que vayan para ver por qué ruta van y si saben llegar. Al fin y al cabo, el hospital de Bayreuth es el lugar principal. El helicóptero de la Mujer Maravilla, sí. Entonces, opino que es uno de los lugares primordiales en los que hay que saber llegar y aterrizar. También es muy importante cuando aterriza aquí. Vale, ¿dónde está aterrizando? Bien, vale. Guarda el helicóptero. ¡Miren el helicóptero de la Mujer Maravilla! Ok. Déjame tu DNI. A ver esa nota. Ulsa Saft. Un momento. Crear un nuevo documento. Licencia. Licencia C1, sí. ¿Para quién es? Para Klaus. Para Klaus. ¿Qué día es hoy? 05. De acuerdo. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 98. 1998. ¿Día y mes? Abril 9. 9 de abril de 1998. 04 del 09. ¿Número de teléfono? El. No me acuerdo. 0084007. 0084007. Yo le iba a poner un 70. Yo le iba a poner un 70 sobre 100. ¿Qué pasa? Creo que le voy a dejar en un 73. Voy a ser buena. Porque ha habido algunos puntos que sí me han gustado. Y se los voy a sumar. Y le voy a poner un 73. Yo le pongo un 8. Mi intención principal era poner un 70, pero voy a poner un 73. Porque al fin y al cabo los mínimos los tiene. No estoy siendo exigente. No, tampoco nos vamos a poner serios. Ok. Vale. Ahora en un momento debería llegarte tu copia del C1. Me parece justo. ¿Te ha llegado? No. Sí, a ver, déjame ver.
Sí, ya la tengo. Perfecto, pues felicidades. Ahora posees el C1. Avisaré bien para que te añadan tu respectivo rango y cuando lo tengas ya puedes notificar. Bien. ¿Cuánto saqué? ¿Lo pone en tu documento? Hombre, yo, sí, pero... El 100 no lo consigue nadie, el 100 no lo consigo ni yo. ¿Y qué me faltaba para llegar al 100? ¿Por qué no llegué al 100? Uf, el 100... Mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Piruetas en el aire? No, no, el 100 es aterrizar perfecto, pilotar perfecto. Es en pocas palabras que eres un helicóptero. Por eso nadie tiene 100. Pero es buena nota. Bueno. Así que, felicidades. Yo soy perfeccionista. ¿Le puede dar otro examen o no? Ya no, ¿no? No, ya no. Pero puedes seguir practicando para que en el futuro te diga si tienes un 100 o no. Bueno, está bien. Pero que nadie nos toque. La gente se fastidia en no conseguir el 100. Pero no voy a poner el 100. Bueno, me retire. Solo vine por mi examen y mi... Y el de abuelo. Gracias, ¿eh? Te pasaste a uno. Oh, ok. Cuídate, Jones. Adiós. Ponle un 1000 de 10. Claro. Claro que sí. Oye, pero es buena nota, al fin y al cabo. Creo que la mejor nota que he puesto ha sido un 87. Ey, no me digas que me perdí la capacitación. No puede ser. Pero que no era el sábado. Mañana es la capacitación de túneles. Hoy es de psicología. ¿Pero cuándo era la de psicología? ¿Era hoy? ¡Hoy! Lo he puesto y lo he avisado. Pero en el primer mensaje, si no me equivoco, era el... Puedes mirarlo. Puedes ir a mirar el mensaje que colocó Alex, donde ponía cada fecha y su respectivo... Lo verás. Bueno, me cago en Dios, me tengo que esperar hasta la otra. Ay, no. Buenas. Hola, compañera. ¿Qué necesitan? Mi mujer me ha golpeado múltiples ocasiones, así que me duele la carita. Ah, sin querer. Fantástico. Sí, sí. Pase por aquí. No, mira que avisé, Illa, mira que avisé. No te la puedo creer. ¿Qué hacemos ahora, Illa? Mi mujer me ha pegado. Bueno, clásico. Amy ya ni se extraña. ¿Que te han pegado? Vale. Dijo que le había pegado, ¿no? ¿En la cara? Sí, sí, me pegó en la carita. Oh, okay. No de la manera que yo quisiera, pero sí. Deme un momento. ¿Por qué te va? Le pondré un poco de crema antiinflamatoria. Le recomiendo que no se toque la cara durante media hora aproximadamente. Vale. ¿Te debo algo, compañera? No, no se preocupe. Con eso debería encontrarse mejor. ¿Qué tal está? Listo. Pues ahí un poco mejor. Todavía me duele, pero sí, todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Que tenga buena noche. Ten buen servicio. Me encanta que les dices, buenas compañeros. Y él, buenas compañeros. Exagerado, le hice una caricia nada más. Le acarició fuertemente la cara. Hola, Colombia. Hola, señor policía. ¿Cómo la capacitación? ¿Qué le pasó? De... ¿Pasó algo? No, policía es el otro. Por eso le digo, más atento para... No, me estaba saludando. ¿Estás bien, Illa? No, es la cuarta capacitación de psicología que me pierdo. ¿Cómo te has podido perder 4 capacitaciones de psicología? Ah...
Y David, ¿sabes lo que y lo que quería hacer desde el primer día? Ser psicólogo. Me cago en Dios. Es que no puedo hacer nada por ti. Si pudiera, lo haría. Pero justo acabamos de organizar todas las capacitaciones para que no ocurriera esto. ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a ser la próxima? ¿Quieres que te sea sincera? Sí. No lo sé. Igualmente, viendo que hoy solo han venido 3 personas y 2 ya eran psicólogos, tengo la esperanza de que pronto haya una. Oh, es que la verdad, yo te juro que pensaba que era el 10, que pensaba que era mañana. Mañana es la de túneles. Mira que hay un calendario. No. Y que avisamos todos los días. He puesto un aviso. Sí, pero ahora. Yo lo vi hace 2 minutos. Muy bien. Igualmente, a ver si puedo organizar pronto una nueva capacitación de psicología y así vas. Pero como no vayas a esa, me rindo y no hago ninguna más, te aviso. Vale. Bien. No, es que, pero, o sea, cuando fue la primera y no pude ir porque tenía cosas que hacer. Y como que las cosas que hacer me la impedían. O como que dije, ya, para la otra va a ser, para la otra voy a tener más suerte. Y bueno. Bueno, igualmente a la de mañana sí vas a venir, ¿no? Bueno, comprenderé con lo que pasó y no tengo ganas de venir a ninguna. Como mañana no te vea, no voy a organizar una capacitación de psicología. Bueno, mañana vengo. Tendrás que esperar a que alguno de los demás jefes decida un día hacer una capacitación. Puede ser el año que viene, el siguiente. No, es que no sé si te has olvidado, pero yo siempre pregunto, ¿cuánto falta para la capacitación de psicología? ¿Cuánto falta para la capacitación? Me parece no bien. Sé. Yo, pero, qué mala suerte. Puedes preguntármelo mañana cuando acabemos la capacitación de túneles. Vale. No. Ivano, voy a ir a comprar comida. ¿Necesitas? Bueno, muchas gracias. Yo me quedo aquí en el hospital. Con la tremenda lata, pero bueno. ¿Ves? Si te ponen servicio, ya te digo dónde vas, Alfa 1. Así que ya. Y ya. ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! Vamos, Amy, queremos oír tu voz, vamos, dale. No seas tímida. ¡Ah! ¿No me oyes? ¿Pero qué me está dando el café y la... ¿Qué me está dando comida? ¡No! ¿Cómo? No, la verdad me hacía falta. No, la verdad me hacía falta, muchas gracias. ¿Siempre? La verdad, muchas gracias. ¿Cuánto le quiero... doy? Y ya. No, nada, es un regalo. ¿Me oyes o no? Muchas gracias. ¿Qué nada? Muchas gracias. ¡No te la puedo creer! Yo le doy otro que cargo más arriba. Ay. No, tranqui, que ya no me... Amy, tranquila. Paciencia. A ver, ¿se me oye o no? Sí, ahora perfecto. Sí. Gracias. Yo, la verdad... soy de acumular combos, así que voy a guardar este. Ah, perfecto. Saki. Y si tienes más combos, te los compro sin ningún problema. Ah, sí. Tenía esos 2 más.
Pues sí, entonces nada. Es. ¡Aló, Herrera! ¡Café! Tranquilo la noche. ¿Cómo estamos, pa? La verdad es que sí, hoy está bastante tranquilo. ¿Cuánto te debo por los combos? Nada. Bueno, al menos pásame la cuenta bancaria. Y ahí ya. 3.26. ¿Qué? ¿Te lo vas a farrear todo en el casino? Y necesito un auto nuevo. Este me trabaja un poco. Hijo de. Pero si estuve trabajando ayer. Hoy voy a estar en una sala para que no me den más los ojos. ¿Por qué me das tanto? Buenas. Pues porque puedo. Has venido a traernos combos. ¿Qué y además quieres? Porque puedes. Son si te, malteadas. Si te traigo combos, me das también Amy, una propinita ahí. No. No. Necesito un auto nuevo, porfa. No. Y yo también. Y primero es Adriana y segundo me ha traído malteadas. Así que. Yo puedo traer malteadas. Ya, pero yo te traigo risas. Exacto. Oh, wow. Y traemos buenos momentos también. Pero vamos a ver, ¿tan necesitados de dinero estáis vosotros dos? Sí. Yo sí. Pero. Seguramente tenéis más dinero que yo en el Miranos. No. Miranos, estamos harapientos, no tenemos chaleco, no tenemos nada. Yo estamos tengo. Expuestos. 65k. Wow. Estamos pobres. Pero es que no Estoy sois pobre. Adriana, y Adriana es excepcional. Además, tampoco le he dado tanto dinero, ha sido propina poquita. Bueno, pero de a poquito se va yendo al territo. Bueno. Les recomiendo que trabajen mucho, como yo hice. Exacto. Para comprarme mi moto. No están necesitando gente ahí en el U. No tienen su trabajo. No, eso no se puede. Ustedes trabajan en el hospital. Pero, tú ya tienes dos trabajos, pa. Eres enfermero, eres doctor y bombero. ¿Eres doble doctor, sueldo? Bombero, psicólogo. ¿Y por qué no tengo triple sueldo? Es que, imagínate, el hospital no tiene tanto fondo para darte tres sueldos. Hombre, no, lo de bombero es voluntario. Los bomberos son voluntarios. Los bomberos no reciben sueldo, los médicos sí. Además, bueno, ya no se puede lo de los segundos trabajos. No, ya no se puede. Ah, rayos. Iba a decir que fueras al Go Postal porque ahí. ¿En serio no se puede? Que yo sepa, tener un segundo trabajo no se puede. A ver si se puede, pero no se puede, ¿no? Yo no. Prefiero. Hombre, aunque se pudiese, preferiría seguir trabajando acá, ¿sabes? Créeme que cuando trabajas de otras cosas, echas de menos el hospital porque. Uf. Sí, yo le echo de menos un poquito. No. Aunque un poquito. Mucho. Sí. No, ni. No. No, es que a sinceridad, yo sí me cansé de estar un ratito acá. También es pero verdad que estuviste tú mucho, ¿no? Le cuesta caminar si sí. No puedo caminar. Un poco mareada, pero como lo mismo que tomas, más o menos. Bastante, entonces. Buenas, creo que un mes. Buenas. Buenas. ¿Cómo van? ¿Qué necesitan? No sé, pero es que estoy aquí para preguntar por mi amigo. O sea, lo extraño bastante porque tengo miedo. O sea, tengo tiempo que no me atiende. No sé si está muerto. Tengo miedo que esté muerto. ¿Quién es su amigo? Es un barbudo, ¿sabes? Es un barbudo. O sea, no sé si ahora tiene barba. Pero antes tenía barba épica. Y era pelón. O no sé si era pelón, la verdad. Pero era rubio. Pelón. Y era barba rubia. No, sí, creo que se fue hace bastante tiempo. No, de hecho, serio? Usted hace bastante que no viene. ¿Qué pasó que no se accidenta, que no? Que no, no que yo como cada 3x2 estoy tirado en el suelo. Pero. ¿Qué está pasando? Sí, porque tenía como 5 veces en una tarde. ¿Se acuerda? Bueno, le sigo hablando, creo que interrumpió demasiado, la verdad. Así que. ¿Qué está pasando? Yo diría que mucho, ¿eh? Sí, prosiga, señor. Bueno, yo me retiro. Qué mona, Adriana. Bueno, sí, voy a seguir trabajando. Vale. Fíjate, Adriana. Si necesito igual, más combos, ya iré a comprarte. Yo creo que no tengo tu número, Amy. ¿No? Ah, no. No, ah, lo perdí, pero claro.
Bueno, pues o me lo pasas o te lo paso. Como si quieres pasarme el número. Sí. Me avisas. Dime. 0065449. Adriana U. 1098-1019. Ahí te me hablas. Ahora 10, te agendo. Ey, Adriana U, porque trabaja en el U. Ahora vengo, voy por unos convillos. Oye, ¿y tú bailas? Ves, ves. ¿Cómo? Que si bailas. Ahora me ha bajado el estrés. No entiendo cómo va el estrés. Yo he entrado a trabajar y tenía el estrés alto. ¿Qué? Y ahora lo tengo bajo. Me relaja trabajar. Claro que sí. Listo. Ya te registro. Perfecto, pues. Bueno, cualquier cosa me avisa. No tienen que ser solo combos, ¿eh? Cualquier cosa. Digámoslo así. Vale. Dale, que tengas una hermosa noche. Como un cuarteto con cualquier cosa, avísame. Antes tenía el teléfono de Adriana, pero lo tenía antes del wipe. Desde el wipe que no tengo el número de Adriana. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Qué vergüenza. Que sí, mi amor. Que sí. ¿Quién es este gatito tan lindo? ¿Quién es este gatito tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo? Ay. Es que ha venido mi gato, amigos. Hay que darle amor a mi gato. Estaba segura que yo también he ido a mirarlo. Un cuartetito me sirve más, ¿eh? Estaba segurísima que lo tenía. Ay, mi amor. ¿Qué es usted tan lindo? ¿Cómo puede ser usted tan lindo? Sí, yo lo amo mucho. Véngase, que le doy un... ¿Cómo? Ok. Que no te quiero ver tan seguido. No te quiero ver tan seguido aquí, ¿eh? Buenas. Buenas. Está besando a mi gato. ¿Tienes tijeras? Sí, eléctrico. Ah, yo también tengo tijeras, pero son como de cortar masilla. ¿Sabes qué es masilla, no? Tipo la plastilina. Sí. Quiero que estas cortan un poco más. Esas las uso para cortarme el cabello a veces. Pero bueno. Continúa. No, solo para agradecerte, gracias por salvarme de la muerte por 19 veces. O sea, por 19, 2, duodécima vez. ¿Sabes? No hay de qué. Claro, porque estamos al cabo, es mi trabajo, así que. Exacto, tú imagínate, yo sin una doctora, todo moribundo, muerto, en media carretera. ¡No! ¿Sabes? ¡Todo otra vez! ¿Cómo que otra vez? A ti ya te conocen todos los MS. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es más, creo que es el que siempre estaba pidiéndole a la gente que le trajeran doctoras. Y yo le traería sí, a hombre. Eso es verdad. Escucha, yo no mando eso, yo no mando, o sea, eso lo manda la gente. Y la sí, gente asegura confirmo. Que tú le pides que traigan doctoras. No, la gente, la gente está loca. Doctoras y enfermeras principalmente. Sí, sí. Lo que te vas a meter. Y a mí me encanta enviarle hombres. Eso, mándale más. Ya. Eso. Doctores, te vas a meter. Me duele como el cuello, ¿sabes? No me terminan de curar el pelo. El pelo no. El pelo. El pelo. Se puso nervioso. Por cierto, de hecho, estaba teniendo una crisis de. Ay, me estoy abriendo muchísimo. Estaba teniendo una crisis de personalidad como hace unas 2-3 horas, puede ser. ¿Sabes? ¿Por qué? Claro, tenía un problema porque ahora hay. Ya me fui de vacaciones por un tiempo. No porque. Ya soporto. Claro, pero no. No, a ver, no me malentiendan. Vacaciones, me fui a Miami porque me dio la gana de irme a vacaciones. Entonces, volví como que estuve una semana o algo así. Y ahora de repente hay muchas cosas que no sé ni por dónde voy, ¿sabes? Sí. Ah, mi ex se va a casar y no sé nada, ¿sabes? Exacto, lo cual a mí no me interesa, pero... ¿Cómo se llama tu ex? No te voy a decir. ¿Qué dice? Capaz si la conozco, ¿no? ¿Cómo sí. ¿Cómo se llama tu ex? ¿Qué? A ver. Dime, ¿sale el nombre? ¿Sale el nombre? No, dime tú el nombre. Dime tú el nombre, porque yo no voy a decir. No, es que. A ver. No, espera. Ella quiere saber el nombre de la chica.
pero ¿cómo lo vas a ver ella si no sabe ni siquiera qué persona es? Claro, pero, o sea, igual tipo, claro, no me interesa, claro. Porque yo soy más de pelirrojas y eso. Pero bueno, el caso es que llegué aquí y hay muchísima ropa y no sé, ¿sabes? Bueno. Y aparecí, o sea, y llegué aquí y llegué calvo. Está muy directa, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, escúchenme. Entonces, de rana, el peluquero tiene como muchos peinados ahora. Tipo, te corta así, te corta así, y te corta así, y asá. ¿Sabes? Y yo solamente me corto asá. ¿Me explico? Entonces, veo mucha gente con el peinado de este hombre. Digo, ¿será que me queda mal? ¿What? Dios. Claro, me va a dar. Ahí van, hijo de puta. Vengan, vengan. Necesitan asistencia médica, imagino. Me caí a pedazo, perdóname. Sí, Amy, nos cagamos a piña. Clara hace que me dé como un shock cada vez que la veo, porque se cambia el peinado y ya no la reconozco y me da un shock. Veamos, ¿dónde te has hecho daño? ¿En qué lugar no le hago daño? Y digo, hola. Ah. Hola. Ah. Ah. No sé, es ubicado. Primero tengo un par de golpecitos en la cara. Ok, ¿te metiste en alguna pelea? No, no, nos cagamos piña entre los tres en el... Su cabeza atravesó mi puño, igual que la del otro. ¿Yo qué? Yo me recuarté como es la es que hoy ha venido mucha gente yo. Porque estaba en una pelea, así que... Ya. No, no, pero esto fue pelea de recién, es otro. Claro, fue hace 2 minutos, pero no, es que... Mira, yo te explico, mi puño pintó moverlo, ¿viste? Y los boludos pusieron la cara. Ah, y claro, bueno, sí, todo así. Sentido. Es que es re sensible cuando le mencionan a mi hermana. Ahí te dejo. Sí, volví a mencionar a mi hermana y te juro que te voy a salir a correr toda la semana. No te toques la cara en una media hora y deberías estar mejor. Perfecto, muchísimas gracias, bot. ¿Alguno más necesita asistencia? Yo. ¿Y tú por qué? ¿Te has sido tú el que has golpeado? Porque me pararon de mano. Y eran como 3 contra 1, me dejan que te diga. Ah, vale, entendible. Son cagones, encima. Ok, o sea, le pondré crema inflamatoria. Crema antiinflamatoria a usted también. ¡Es el que pega! Gracias, y es el que eso da daño igual. Ok. No, ¿me lo puedes sacar a los del hospital? ¿Qué es lo que están haciendo? Por favor. No hicimos nada. Sobre la manga de maleducado, loco. ¿Ya están? Celoso. Pobre médico que está atendiendo que usted haciendo esa cosa, loco. Me decepciona, guacho. No hicimos nada. Amy, ¿cuánto te va? No os preocupéis. Entonces la rodilla, me decís. ¿Estás segura? Sí, me duele la rodilla. Uy, creo que el peinado de Amy se ha puesto más de moda, ¿eh? Ahora. ¡Ojo! Creo que el peinado de Amy ahora está más de moda. Yo no sé tú, ¿ok? Pero yo vi por ahí que... O sea, me dijeron... No me dijeron, yo vi por ahí. Yo escuché por mis ojos. Herrera. Yo escuché por mis oídos. ¿Qué? Por tus ojos, Juan. No, que falta. Ojos, que falta. Estás más, más nervioso. Es que no es nervioso. Yo soy así. ¿De mi influencer? Pues sí. Entonces, pues sí. Lo que no se lo ponen castaño. Se lo ponen de colores así como naranja, azul, plateado. Pero veo que ahora está como más. Ahora hay más mujeres que lo tienen. Seguramente el piropo más malo que se pueda encontrar. Luego, gracias. Es lo más seguro. Luego, aloha, pudiese. Te va a decir el piropo más malo que pueda. Aloha. Nadie se aguanta el estilo de Amy. Es que miren, tremendo estilo. No te reconocí. Yo tampoco. Yo tampoco te reconozco. Ellos son todos muy diferentes ahora. Chúpale, estamos todos más facheros. ¡Da! ¡Ah! Sí, ¡da! Sí, ¿cómo estás? ¡Da! Yo ¡tengo pixel! ¿Cómo estás, Javi? Jason, tú te notas súper nervioso, ¿eh? Trabajando un poquito. Yo triste porque me perdí la capacitación. ¿El qué? ¿Cómo? ¡Tremendo un poquito pixel. Triste porque me perdí la capacitación de psicología. No me la conté. Yo no te puedo dar otra. Perdón. ¿Qué hora es, amigos? Las 3. Perdóname. ¿Nos quedamos hasta las 4? Mírenle. ¿Y nos vamos? ¿Qué me decís? Te vi un mosquito. Sí, me estaba picando. Ay, ¿queréis ver algún vídeo? A ver, lo pregunto. Si es que hay alguien por ahí que esté muy en el fondo del corazón de alguien. Otro mosquito ahí, cuidado, no te vayan a pegar. Es guapa la Amycita. No, ¡os, no, por favor! No, o sea, Roger tiene buen gusto. No la
no la hice queriendo que fuera bonita así tremenda. A ver, es que salió tremenda. Salió muy guapa. Espérate. Linda. Yo quiero reencarnar en Amy. Ah, te lo digo. No voy a mentir. A ver, ¿hay algún vídeo interesante? Con cualquiera. ¿El qué? ¡Oh! Me interesa este, ¿eh? ¿Tú quién piensas que yo soy? Me interesa este vídeo. Escucha. Como te decía. Antes de que tu hijito se lo robe, creo que me lo voy a quedar yo. ¿Qué? Yo. Los dos son muy guapos. A mí me gusta, algo que siempre me ha gustado de Roger es. Lo que sí respeto es que me trajiste a los. Es su cara, o sea. Es como muy bien hecha su cara. Y si tiene las gafas, tiene un estilo. Pero si se quita las gafas. Ay, puta, ¿qué tienes? Sigue siendo él, pero el estilo es distinto. Se murió. Y ese toque es el que me gusta, que no es lo mismo. Ah, okay. Está muy lindo. Mira, ponte allá. Están demasiado lindos, allá. Tremendos píxeles, allá, por favor. La montaña es alta, que está por allá. ¿Sabes? Hay un hombre que te vende paracaídas, ¿ok? ¿Viste? Vale. Pero el hombre te vende paracaídas si vas solo. Si vas acompañado te los regala. ¿Me explico? Entonces, yo fui a la cosa y como no tenía ni un duro, no pude tirarme las paracaídas y es mi sueño. Entonces, como no tengo a nadie con quien... Si me quieres acompañar, ¿sabes? Y los temas para viajar, no. Buenas. ¿Me puede atender, señorita, por favor? Por supuesto, pase. Primero tienes que conocer a mi mamá. Doctor, me siento mal, doctor. Lele Pancha. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta gente? Lele Pancha. Me dan toque estos pantalones. ¿Veis los pantalones que tiene? Me dan toque. Pero se desnudó, hermano. What the fuck? Lele Pancha. Dígame, caballero, ¿dónde se ha hecho daño? En la rodilla, la verdad me caí, me pegué. Pasaron cosas. Ok. ¿Sabe dónde se golpeó? Sí, en la rodilla. Abajito de la rodilla. Okay. ¿Le duele mucho? No mucho, pero sí me duele un poquito. Espera un momento. Le voy a poner un poco de crema antiinflamatoria. Intente no tocarse la rodilla en una media hora y debería encontrarse mejor. ¿Y ese traje de baño? Vale, me sirve. No pregunten. No, miren, niños, están chiquitos. No lo sé. No tengo ropa para Amy porque no he encontrado ropa de Amy decente. Tengo seguro, ¿eh? ¿Se encuentra mejor? Sí, ya me duele menos. Pues serían 100 a la 30. ¿Y ustedes me escuchan? ¿Nada? Ahí está. ¿Le digo, no? Sí, sí. Cuídese. Vale. Igual. Te voy a atender tú, ¿no? Es que la ropa que he visto ahora, no sé hasta qué punto le va a quedar bien a Amy. Hola, doctora. Buenas. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede poner una curita? Sí, por supuesto. ¿El doctor no me habla? Tómate un caramelo y ya a ver si... ¿Dónde te has hecho daño? En realidad me le pancha. Ok, le voy a dar una pastilla, ¿vale? Tómasela. Ok. Le extiende una pastilla. ¿Cómo es su número de cuenta, doctora? Es la 30. Si se toma la pastilla, debería ayudarle al estómago. Igualmente, le recomiendo que se alimente bien y que tome mucha agua. Seguimos sin oírte y ya. Tranquilo, doctor, tranquilo. Muchas gracias, doctora. Una cura asado para el señor asado, por favor. ¿Quieres ir tú, Telfor, a ver si el aire fresco te ayuda? Yo voy, Ivano. ¡Ayuda! Bueno. Doctor, ¿está bien? ¿Quiere que lo atienda? ¿Dónde se ha hecho daño? Acá en el hombro tengo un corte, mira. Me rajuneó la rubia esta ya, una atrevida. Ok. Terrible arañazo. Para la terrible arañazo me pegó. Veamos, se lo voy a desinfectar un poco. ¿Cómo lo hacen para cambiarse de una prenda a otra? Güey, yo quiero saberlo. De acuerdo. Te pondré unas gasas para asegurarnos, pero esto mañana debería estar más que curado. Perfecto. ¡Ah, ya! ¡Ah! Ahí estaría, ¿se encuentra mejor?
Ahora estoy perfecto, 10 puntos. Mejor que nunca, volví a nacer. Perfecto, pues. Decime tu cuenta. Ya va... Va Ivanov, Telford. ¿Cuenta? La 30, caballero. Pero si quieres, sal. Muchísimas fuera, gracias. Tomate un caramelo. Vamos, mi amor. Ey, tus amigos son rigiles, tus amigos. ¿Y vos? Tengan un buen día, caballeros. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? A ver, ¿y ya? ¿Y vos qué? Empelotate, loca. 88. Empelotate, vos. PM, empelotate, 88. A ver, dale. Para dónde, vaya. Mira, si uno pedía así. ¿Me podría dar una parchurita en el dedito, por favor? Que tenga buen día. Sí, no sí, deme un momento. De acuerdo, ¿dónde se ha hecho daño? Me da mal rollo el cuerpo de este señor, no sé por qué. Ah, no le oigo. Me caí poniendo un cuadro y me corté. No sé cómo, había un vidrio en el piso y me hice mierda la mano. Vale, le aconsejo que limpie su casa. 10, 4. Sí, 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 es que bueno. Vale, la señora... se desinfectan un poco. ¿Ahora? Bueno. Ahora sí. Me cago en Dios. Vale. Bien, bien, hermano. Cositas que pasan, cositas que están generando, ¿sabes? Le he colocado las gasas para prevenir, pero en unas horas debería estar ya curado. No se preocupe. Muchas gracias. ¿Cuál es su cuenta, doctora? La 30. Me da como mal rollo el cuerpo de este señor. ¿A vosotros no? A mí sí, no sé, hay algo en... Listo, muchas gracias. En el diseño de su cuerpo que me da mal rollo. Que lo miro y digo... ¿What? Pobre ella. Le he dicho que cambiara el micro, porque funciona. Y no sé si ha sido eso, que le ha funcionado o... Vale. ¿Acaso no puede estar dos hombres? Adiós. Pues sí, tremendo. Hay gente, de verdad hay gente que se cambia una ropa por otra y no sé cómo lo hacen. Porque, por ejemplo, Goza lo hizo en una operación que tuvo. ¿Qué esta gente? Ay, mucho. Mucha cosa rara, ¿eh? Buenas. Cero. Está bien, no joda. Va. Muy buenas. ¿Necesitan algo? No, bueno, estamos esperando a Jason, pero... Ah, sí, ¿quién? Está sí, ya te imaginas, ¿sí? ¿No? Ya te imaginas. ¡Ah! Oh, ¡hola! Eva, te presento a te mi escucho madre. Pésimo, Sofi. Sofi. Hola. Muy buenas. Vale. A ver, habla. 98, 10, 19. Porque Goza lo que hizo una vez es que en una operación iba con el traje de operación. ¿Usted quién es, señor? Y cuando se levantó de cama, como que hizo lo de quitarse la camiseta. Yo soy. Pero se puso ropa normal y corriente. Y yo, ¿what? Igualmente, y la señorita esta también lo ha hecho. Se ha cambiado el bañador que tenía por ropa normal. ¿Cómo lo harán? Yo quiero hacerlo también. ¿Cómo se hace? Info. De todo aquí, ¿no? If the button is blue, you have a saved item. Gracias por el dato. Ese de gratis, ¿no? Gracias por el dato. Que no, la verdad. O sea, me lo dabas y no me lo dabas y era lo mismo, pero gracias. Te quiero. Uy, qué mal. Bueno, vamos a la tienda de ropa. Volvemos al tiro. Vamos. XD. No tengo ropa para AIM. No tengo nada de ropa para AIM. Yo voy a andar acá con Jason. Mirad la ropa que le tengo a AIM. Mirad. No le queda nada de lo que tenía antes. O sea, le quedan un par de prendas que sí se mantienen. Pero lo demás, nede. Nede, 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 nede. A ver. Mirad. Esto es lo que tiene. Ropa del SAF. Dos smokings. El de rockera, el chubasquero, que es la chaqueta azul de Estamos Mal, la gabardina gris, que bueno, vale, el peto, ah sí, el peto es el vestido negro,
que también es el que bueno vale, y la chaqueta de Roger. Lo demás son cosas que dices, mira, es que ya no tiene nada. Antes eso estaba que vamos, había que bajar un montón y ahora no hay nada. Ni te la puedo creer. Exacto. Pero no me pongo a mirar la ropa, porque no sé. No sé, no me animo. Sí, este va a seguir hasta la toda la mañana. Si puede, si consigue ahí alguien que le dé bola. Hola, ¿alguno me apoya? Buenas, ¿qué necesita? Pongo un vendaje. Venga, por aquí. Le faltaría un vestido de fiesta. Le falta algo para arreglarse de fiesta, es verdad. Pero su vestido, el vestido que ella tenía... ¡Caput! Murió, no existe. El vestido azul clásico, el que era la firma de Amy en cualquier gala, no existe. Así que... De acuerdo, ¿dónde se ha hecho? I'm a cup. ¿Y tú? I'm a cup. ¿Lo golpearon en la cara? Sí, eran dos, pero los dejé porque yo. ¡Nacho! No sé si vinieron hace rato unos de rojo. Sí. Bueno, esos dos. Muchas gracias por ese follow. Se vinieron a que usted los curara y me fueron a pegar. Sí, sí. Deme un momento, le colocaré crema antiinflamatoria. Bueno. Les recomiendo que no se peguen, no vaya a ser que acaben haciéndose un daño peor. Igualmente en unas horas debería estar recuperado. Vale, gracias. Te iba a preguntar, yo tengo seguro médico, ¿cuándo vence? Si me dices su nombre. Es Ray Cooper, COOPR. Si quieres te muestro mi DNI para que... ¿Antes tenía el cabello castaño? Sí. ¿Tú por qué? ¿Me tienes que actualizar la foto? No te la puedo creer. Rocha, que te voy a apoyar. Hay dos. La... Le caduca el día 11 de este mes. Ah, ¿te faltan qué? ¿6, 7 días? Sí. Si quiere, puede ya actualizarlo un mes más, y si no, esperarse. Claro que sí, claro que sí. Pero a ver, ¿empieza el mes más a partir del 11 o desde ahorita? Del 11, del 11. Ah, bueno, bueno. Le caducaría el 11 del 4. Vale, me sirve. ¿Cuánto sería? ¿Qué cuenta, por favor? Serían 2.500 a la 30. Ahí está con lo de cosa y la atención médica. De ahí tiene. Muchas gracias, caballero. De nada, gracias a ti. Vaya con cuidado. Sí, sí. Oh, pues si regreso yo, regresan ellos. Vale, hay que poner la norma de que se vea. O sea, a partir de ahora, siempre que vengan a pedir un seguro médico, habrá que revisar si ya tiene el seguro médico. Porque además, cuando lo buscas, no te sale bien. O sea, Cooper Ray, Ray Cooper. Hijo de puta, te quiero acá en 5 minutos. Ah, bueno. Tremendo. Bueno, amigos, bienvenidos un día más a un capítulo de Estos son locuras de la tablet. Ah, vale, tenía... Me salió una notificación del SAT, pero era de alguien que había... Pero vamos a ver. ¡Esto es un hospital! ¡Por Dios! De verdad. Si es que... ¿Qué cosas se pueden hacer en un hospital? Respuesta... Ah, me dormí ni todo. Y dar con toda la fuerza del mundo. Listo. ¿Se encuentran bien, caballeros? Sí, mis amigos son muy lentos. Escúchame, hay 5 segundos.
Vale, creo que ha despertado a todo el hospital. Pero vale. ¿Sí? Ah, Amy. ¿Sí? No sé qué hacer. ¿Con qué? Hay muchas cosas en la vida. ¿Te acuerdas de todo lo que te contaba antes de irme de vacaciones? Con la chica esta. Que la chiquilla. La chica esa que como que un día sí, pero al siguiente no, y al siguiente se olvida de ti, y al siguiente se acuerda de ti. Sí. Vale, ¿qué? Bueno, como bien pelotudo que soy, me le declaré cuando me fue. Ah. Vale, ¿y? Me dijo que le gustaba. ¿En serio? Sí. ¿Y? Bueno, le besé todo. Y bueno, al regresar, como que, bueno, cambiada está. Y mucho. Un poco como todos, creo. No, y bueno, me dijo que yo le preguntaba si las cosas seguían igual, qué sé yo, porque le dije que para mí sí. Porque como que yo no viví mucho, solamente viví con mi familia y no viví casi muchas cosas. Y ella me dijo que antes sí me le gustaba, pero ahora prefiere estar solo. Y me dijo como, pero me dijo que estaba conociendo otras personas, que no sé qué. Pero me dijo que eso no quiere decir que, bueno, algo así. Y la verdad, ya no sé si, ya no sé qué hacer, la verdad. ¿Qué piensas al respecto de lo que te ha dicho? La verdad que para mí es muy normal, o sea, es normal. Estuve fuera un buen tiempo y en un mes puede pasar varias cosas. Y más encima, y en esta ciudad. En un mes pueden pasar muchas cosas, pero si estás enamorado de alguien, lo que menos puede pasar es que te olvides así como así. No, no está enamorada. Le gustaba, que son dos cosas diferentes. Ah, son dos cosas diferentes. Le gustabas. A tu decisión queda si quieres creerla o no. Yo no, decirte sí que no tengo de todo claro lo que te ha estado contando. Bueno, ni eso ni quien me ha contestado lo que le escribí, pero bueno, ya está. Sí, esa es otra. Mejor conozco a otra persona. Sí, creo que es mejor que te relajes, disfrutes. Y ya si conoces a alguien que seguro que lo harás más interesante, pues ya aprovechas. Ay, qué peinado tan bonito, compadre. Sí, caballero, la verdad que sí. No, hombre, te digo que yo antes me peinaba así, pero dejé que mi pelo crezca. ¿O no, Amy? Me parece tan raro que vayas así. ¡Ish! Terrible, terrible. Pero bueno, si a ti te gusta. El que no tolero es el peinado nuevo de Zack. ¿Por qué? Porque es muy común, ¿no? No, porque no le queda a él ese peinado. Vale. Pero está bien, todo el mundo puede cortarse el pelo como quiere, la verdad. Hombre, claro, a ver, realmente mi decisión no va a hacer absolutamente nada si él quiere tener ese pelo. Pero es el único que veo ese peinado y me duele. Pero bueno, ¿quieres estar de capitán? ¿Y ya? No. Pero, ¡qué rotundo! Ok. Voy a poner entonces... Si lo dejé de capitán, dice. No. Ah. Yo quiero ir a los avisos. No tajante, ya veo, ya. A ver, ya. Que estés en capitanía no significa que no puedas ir a los avisos. Es más, no. Puedes ir a los que quieras.
Que aprendan los alumnos. Es más, puede ir a todos. Real, hombre, tampoco te digo que te quedes tú con todo el trabajo y no le des nada a tus compañeros, pero si quieres ir a una alerta, puedes perfectamente. Vale, voy yo, no hay problema. Venga, ahí estás en capitanía. ¡Epa! ¡No me pusieron! Madre mía. Oh, bueno. Ni que fuera una tortura estar. Pero si no quieres, tampoco te voy a obligar, así que... ¡Yepa! ¿Se pone a bailar, en serio? No, la verdad, ser capitán, o sea, lo puedo hacer, pero la verdad prefiero estar en un alfa. Hay mucha gente que es como tú, créeme. Prefiere más estar en un alfa tranquilo que no capitanía. Porque ya te conté, o sea, ya yo te conté lo que me pasaba con... porque no me gustaba ser capitán. O sea, ahora lo manejo mejor, me imagino que lo manejo mejor, pero es igual, me da... Sí, lo manejas bien. Aunque un punto clave de la capitanía y que no lo hace casi nadie es la comunicación. Entonces, por ejemplo, si a ti no te gusta asignar a personas, puedes pedirle al compañero que asigne y tú puedes enviar a gente a las alertas. ¿Quién es la persona que se acaba de ir sin decir nada por radio? Creo que le... Aguilera, usted se fue. Voy a cambiarme de ropa. Oye. ¿Pero por qué sabe cambiar de ropa si acá hay un... Código 9, pero igual aquí en el hospital se puede cambiar de ropa. Ah, vale, vale, perdón. No sé. Bueno, incluso cuando me estoy yendo ocurren cosas raras. Pero lo que te decía ella, si hay algo que no te guste hacer, siempre puedes pedirle a tu compañero en capitanía que lo haga por ti. Y os vais coordinando. Y si no quieres estar en capitanía, tampoco pasa nada. Perdón. Ok, no, lo sé, pero el tema es que es lo que te dije, lo sé. O sea, no hay problema. Igualmente has mejorado, créeme. ¿En serio? Sí. La mayoría de la gente ha mejorado desde que entró. Hay pocos que hayan ido a peor, aunque sí los hay. Vaya por Dios. Pero bueno. Bueno, yo voy a realizar código 9 para ir al gimnasio y comprar comida. Ta ta ta. 1-1-1. Follow realista código 7. Buen servicio y buen trabajo a todo el mundo. Buen servicio. Servicio. No he entendido lo que le ha pasado al compañero. He visto a alguien agarrar una F-150 e irse. Y yo, ¿quién es el que se acaba de ir? E Ivanov enseguida. ¿Compañero? Y él, me voy a cambiar de ropa. Y yo como que... Pero... ¿Qué? A mí me ha dado un shock. He dicho, ¿cómo? Pero, ¿cómo que se ha ido a cambiar de ropa? Parece ser que no sabía que había un vestuario aquí. No lo entiendo. Cuando se les hace la instrucción, se cambian ahí. Cosas que ocurren y que nunca entenderé por qué. Cosas raras que ocurren en el hospital. Parte 4727. 406. ¡Perfecto! Cerramos por aquí. Vamos por aquí. Tenemos comida, ¿verdad? ¡Uy! Estamos llenos de comida. Pa, 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 pa. Mañana capacitación de túneles y boda de Lazo. No os lo había contado, pero Lazo y Sancho se casan. ¿Os lo había contado? Pues sí, se casan. Yo sigo en shock. Terrible, Sancho. Y nada más que decir. Ah, sí, ya hay como 40 fiestas mañana. Pero bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. Todo bien. Tequila.
Esa boda será terrible. Yo tengo miedo de esa boda. Y de lo que vendrá después. Porque siendo Sancho... Bueno, siendo Sancho... Nos lo podemos esperar todo.